Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pásame un libro. El día de hoy vamos a hablar de un libro sobre ecuaciones diferenciales, pero que no es un texto de ecuaciones diferenciales. Es un libro sobre dinámica no lineal. Es el clásico Non-Linear Dynamics and Chaos de Stephen Strogatz. Para quien no esté familiarizado, que no creo que hayan muchos que no estén familiarizados con Strogatz, Strogatz es uno de los más prolíficos escritores sobre sistemas complejos. Además tiene un podcast que se llama The Joy of Why, que es, hace un trabajo de divulgación muy 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 bonito sobre temas que no son nada nada sencillos. Es un académico de mucho mucho renombre. Y ya revisamos uno de sus libros por acá, uno que era sobre la historia del caos, del caos como teoría, del caos como explicación. Y vamos hoy a revisar este, que sí tiene estructura, digamos, de libro de texto, aunque no es un libro de texto como para un curso básico, ¿no? Entonces vámonos al libro y vamos a empezar. Ok, entonces este es el libro. Este es de estudios en no linealidad, se llama Dinámica no lineal y caos con aplicaciones a la física, biología, química e ingeniería. Esto, si no mal recuerdo, bueno, hay varias ediciones. Esta es una edición de Perseus. Me parece que hay una de la Oxford, pero no estoy tan seguro. Y ahí está. Entonces, la primera parte, la introducción, digamos, pues está dividido en cuatro capítulos o cuatro subsecciones, donde va a hablar sobre caos, fractales y dinámica, historia de la dinámica, sobre la importancia de los sistemas no lineales y la visión dinámica del mundo. Luego ya viene, digamos, la carnita, ¿no? Dicho esto, no tiene ningún desperdicio la introducción, ¿no? Son cuatro ideas que son esenciales o que deberían ser esenciales, por ejemplo, en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Del papel central que juega la dinámica en la ciencia, de la importancia de
entender, estudiar y clasificar los sistemas no lineales y el cómo esa visión dinámica del mundo ha moldeado el pensamiento científico, ¿no? Entonces, básicamente lo divide en tres partes, en donde va a abordar distintos temas del análisis no lineal, de sistemas dinámicos no lineales, en dimensión 1, dimensión 2 y la parte propiamente de caos, que es dimensión mayor a 2, ¿no? Entonces, en la parte unidimensional se va a hablar sobre flujos y bifurcaciones, flujos en una recta y flujos en un círculo, ¿no? La parte 3 sobre sistemas lineales de 2x2, de plano fase, de ciclos límite y sobre bifurcaciones en el plano, ¿no? En la parte 3 pues va a hablar sobre las ecuaciones de Lorentz, lo que se tiene que decir de las mapeos unidimensionales en términos de caos, y va a hablar sobre fractales, ¿no? Y al final va a hablar sobre atractores extraños, y con eso cierro, ¿no? Entonces, aquí empieza la parte de historia de la dinámica, que es un comentario rapidito, y la importancia de ser no lineal, ¿no? Y entonces hace una tablita sobre historia de la dinámica, habla de Newton, de Poincaré, de Virchow, Kolmogorov, Arnold y Moser, de Lorentz, de Ruhl y Takens, de May y Feigenbaum, que ya es, digamos, la parte de caos, y de Winfrey y Mandelbrot, que habla sobre oscilaciones no lineales y fractales. Entonces dice, aquí vamos a hablar de dos tipos de dinámicas, que son las descritas por ecuaciones diferenciales y las descritas por sistemas iterados o de funciones iteradas. Y pues la diferencia es que el acercamiento de uno es continuo y del otro discreto, ¿no? Habla sobre sistemas autónomos, sobre la dificultad de tratar con sistemas no lineales. Y en esta tablita pues va a hablar sobre la dimensión del problema de este lado, la diferencia entre problemas lineales y no lineales. Entonces acá vamos a tener un poco lo que hemos estado viendo en ecuaciones diferenciales. Para quienes están siguiendo el curso de ecuaciones diferenciales, pues es el crecimiento, decaimiento, equilibrio. Para la dimensión 2, pues osciladores. Y para dimensión 3, pues tenemos, aquí no lo menciona, pero pues vamos a tener problemas de ecología y de epidemiología, ¿no? Y habla aquí sobre estructuras ingenieriles y sobre circuitos grandotes, ¿no? Y cosas muy muy grandes, pues vamos a hablar de fenómenos colectivos, como cuando hemos hablado de modelación basada en agentes o modelación de autómatas celulares, o de hablar de ondas y emergencia de patrones cuando estamos considerando continuidad, ¿no? Viscosidad, difusión, etcétera. Del lado de la no linealidad, pues para dimensión 1 tenemos puntos fijos, bifurcaciones, la ecuación logística. Para dimensión 2, el péndulo, ciclos límite, osciladores biológicos, sistemas depredador-presa,
la ecuación de Van der Pol, y para dimensión 3, pues el atractor de Lorentz, el problema de tres cuerpos, cinética química, fractales y osciladores no lineales forzados, que es la herradura de Snell. Y luego dice, acá está la frontera, ¿no? Hay que decir que este libro fue escrito en los 90, ¿no? Esto se publicó en el año... no, en el 85, perdón. Casi acababa de salir el de Glick. Este es la figura del 1994, tenía razón. Y entonces, esta es la frontera en 1994, que no es muy distinta, ¿no? Dice, acá está la frontera, hasta acá va a cubrir el libro, y más allá de la frontera, pues están los láseres, toda la óptica no lineal, redes neuronales, que hoy... este año recibieron varios premios Nobel, trabajos asociados al desarrollo de redes neuronales o del conocimiento que dan las redes neuronales, ecosistemas, economía, fluidos turbulentos, epilepsia, fibrilación, reacción difusión. Si se fijan, de estos hay varios temas que damos en nuestros cursos de biología matemática, ¿no? Entonces, digamos, la frontera de 1994 no es exactamente la frontera del año 2024. No es que en la currícula general de matemáticas estemos más adelante, pero... ya a los alumnos de licenciatura les estamos hablando de reacción difusión, de epilepsia, de fibrilación, de sistema inmune, de redes neuronales, sincronización cardíaca, láseres, etcétera, ¿no? En particular los láseres, no nosotros, pero hay cursos de licenciatura acerca de óptica no lineal y láseres. Entonces ahí está. Empezamos con dinámica en una dimensión. Entonces habla acá sobre un poco cómo es geométricamente de qué vamos a estar hablando. Habla sobre, rápidamente sobre puntos fijos y estabilidad. Y empieza con los ejemplos, ¿no? Un circuito RC. Crecimiento de poblaciones, ¿no? Acá está el modelo logístico, las críticas que se le pueden hacer y que se le deben hacer a los modelos logísticos, análisis de estabilidad, la clasificación de puntos fijos, problemas de existencia y unicidad, y la imposibilidad de tener osciladores en una sola dimensión, ¿no? Va a hablar sobre potenciales. El uso de la computadora para las soluciones. Y ejercicios, ¿no? Entonces tenemos esta parte sobre bifurcaciones. Va a hablar sobre la bifurcación silla-nodo, formas normales, bifurcaciones transcríticas, algo sobre bifurcaciones de tenedor, análisis dimensional y escalamientos, curvas de bifurcación, estos
este problema donde aparece una catástrofe cúbica. Y varios ejercicios. Aquí sí. Aquí viene como ejercicio esta parte de las encontrar las la estabilidad de algunos puntos en el modelo este con ¿cómo se llama esto? Catástrofes, que representa una catástrofe cúbica. Y ahí hay otros, ¿no? Tenemos los flujos en el círculo. Tenemos un oscilador uniforme, un oscilador no uniforme, y ahí vamos viendo algunas cosas que se pueden hacer. El péndulo, una versión del péndulo sobre sincronización de luciérnagas. Etcétera, ¿no? Luego vamos a empezar con dimensión 2. Tenemos acá el oscilador armónico, ¿no? Como buen físico, lo primero que sale es el oscilador armónico. Tenemos toda la discusión de estabilidad, clasificación de los sistemas lineales en cuanto a su estabilidad. Y modelitos de este estilo. El plano fase. Existencia y unicidad. Linealización. ¿Qué pasa con los efectos de los términos no lineales que son pequeños? Energía, ¿no? Cantidades conservadas. Acá está el péndulo sin fricción. Espacios fase en el cilindro y en el toro. Teoría del índice. Y ya, ciclos límite. Acá viene el oscilador de Van der Pol, criterio de Dirac, el teorema de Poincaré-Bendixson y sistemas de Lienhard, oscilaciones con relajamiento, bifurcaciones en sistemas de 2x2, en sistemas planos. Entonces la silla nodo, la transcrítica y la pitchfork o tenedor. Entonces aquí vienen ejemplos de esas bifurcaciones. Bifurcaciones de los ciclos límites. Histéresis. Acá está la reacción de Belousov-Zhabotinsky, el oscilador de Lorentz. No son bifurcaciones de Hopf-Poincaré, ¿no? Luego va a hablar sobre caos. Ahí está la o sea, se va a hablar ahí de los trabajos de Lorentz, las máquinas que simulan el caos, ¿no? Por ahí ha de venir la versión más sencilla de Lorentz. Los
los atractores extraños. Ajá. El espacio de parámetros. Y el caos en una dimensión, ¿no? Que es el las bifurcaciones de la logística discreta, ¿no? Ahí está su diagrama de bifurcaciones. Es la discusión sobre exponentes del Lyapunov para determinar si un sistema es caótico o no. Y termina hablando sobre fractales. Entonces habla ahí sobre el Cantor, las curvas fractalitas, la correlación, multifractales, el juego del caos. Y finalmente va a hablar sobre atractores extraños, la herradura de Snell, la disipación, el mapeo de Noon y atractores en caos químico. Y ahí está, ¿no? Al final vienen algunas respuestas a algunos ejercicios, sobre todo los de hacer muchas cuentas, y montones de referencias, sobre todo a artículos que vienen por acá, ¿no? Que vienen relacionados a lo que se está platicando acá, ¿no? Entonces, este es un muy buen libro. Una vez que ya medio manejan alguno de los, o la mayoría de los conceptos que se ven en ecuaciones diferenciales, en un curso de ecuaciones ordinarias, sobre todo los conceptos, no importa aquí mucho si saben o no resolver una ecuación diferencial, eso lo puede hacer la computadora, pero conceptos que tengan que ver con qué significa un punto fijo, qué significa tener una solución estacionaria, una solución que es una curva cerrada, una solución que hace qué pasa cuando cambiamos los parámetros, etcétera, las exploraciones de los espacios de parámetros. Esta es una buena lectura, sobre todo para la parte de bifurcaciones y caos. Entonces, yo les recomiendo mucho que lean a Strogatz. Yo se los dejo acá en la descripción y nos vemos en una siguiente sesión. We'll be right back.